Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a lunes 23 de enero del 2023. Estamos exactamente a 7 días del taller Empieza tu negocio online, lo cual me tiene tan emocionada porque es el primer taller del año y tengo mucha euforia, mucha gente esperando que llegara esta fecha desde verano del año pasado, no ofrecemos este taller y este es verdad de, en, en el récord que llevo haciendo este tipo de eventos el de inicio del año siempre es como que tiene una energía particular porque estamos empezando el año mucha gente con eh, propósito nuevo con eh, se han puesto resoluciones o metas para empezar su negocio este año y créeme que tengo la mayoría de los testimonios de la gente que tiene éxito con negocios que, que, que nacieron en este programa lo hacen a principio de año. O sea, la mayoría de los testimonios sale de, de los grupos de principio de año. Lo descubrí hace poco. Así que tú... Quién sabe, me estás oyendo y tú puedes hacer una historia de éxito que tomó este taller en, en enero del 2023 y a mediados del 2023 ya esté hablando de un negocio con resultados. Así que en las notas del episodio te voy a dejar el enlace para que me acompañes este lunes 30 de enero en el taller Empieza tu negocio online. Es 100% por internet. Lo puedes eh, ver a través de tu celular, a través de la computadora. Lo importante es que te registres y confirmes el registro. ¿Cómo te registras? Entra ahora mismo a Empieza tu negocio. Online online.com. El enlace está en las notas del episodio o si no lo puedes apuntar y buscar en tu navegador. Empieza tu negocio online.com. ese enlace te lleva a un registro. Te registras y rapidito busca en tu email o en el spam o en el junk porque debes tener un email de confirmación. Abres ese email y presionas el enlace de adentro y ahí se completa tu registro, ¿ok? Pendiente a los detalles porque por correo electrónico después que estés registrada te voy a adelantar unas asignaciones para que vengas lista eh, para este taller. Y también te voy a estar enviando un recordatorio el día antes y el mismo día, eh, como media hora antes, te va a llegar una notificación de que vamos a comenzar, ¿ok? Muy bien, vamos entonces. Hoy vamos a hablar de tres grandes errores que yo encuentro con muchísima frecuencia, pero me lo encuentro una y otra y otra y otra y otra vez. Cuando las personas se encuentran en las fases iniciales de su negocio, especialmente cuando son negocios que quieren tener presencia por Internet. Eh, y estos, aunque son más, pero los quise resumir en tres porque digamos que todos los demás errores se derivan de alguno de estos tres. Y quiero que tomes nota por si acaso tú has cometido alguno de estos errores o estás a punto de cometer uno de estos errores, estés a, o sea, te des cuenta a tiempo y recapacite, ¿verdad? Yo lo que quiero es que tú tengas resultados, no que inviertas dinero de forma prematura que termina a veces perdiéndose, no que te tardes tres años en lo que podías haber hecho en tres meses, ¿ok? No quiero que pierdas tiempo ni dinero. Vamos a empezar. ¿Cuál es ese primer error? Invertir en activos prematuros. ¿Qué es esto de activos prematuros? Déjame darme un break para explicarte a qué me refiero con los activos. Y después te explico por qué prematuros. Los activos son cualquier eh, instrumento. Que genere valor, que pueda generar ingresos en un negocio. En el caso, en este contexto, en un negocio, aunque tú puedes tener activos fuera de un negocio, tú puedes tener propiedades que te generan ingresos, ¿verdad? Esos son activos también. Eh, en el caso del de, contexto de negocio, pues cuando estamos creando un negocio, da igual si es un negocio físico o si es un negocio virtual, o de las dos. En el negocio se construyen ciertos activos que son para generar ingresos, para añadirle valor al negocio. Y cuando tú no entiendes cuándo se hace qué cosa, es posible que te metas a invertir dinero y tiempo en activos de forma prematura. Que no significa que no los vas a usar luego, pero por hacerlos de forma prematura, probablemente ni te sirvan. Ahora te voy a explicar a qué me refiero y por qué están a destiempo. Este es el más común, el error más común que yo encuentro. Ejemplos de activos que se, que se utilizan en un negocio por internet que caen en esta categoría de errores que se cometen al principio de un negocio. Número uno, una página web. Número dos, un blog, que está más o menos en la misma categoría de la página web. Número tres, una tienda virtual, más o menos en la misma categoría de la web y del blog. Número cuatro en esta misma línea, eh, un logo, eh, piezas o instrumentos de branding. Todas estas cosas cuestan dinero, ¿verdad? Y para tú invertir en construir una marca o construir una web o construir un blog o crear una tienda virtual, tú puedes pensar, bueno, es que estas, estas plataformas ahora no son tan caras, vienen ya con unos templates, es verdad, pero te ocupan una cantidad de tiempo y de dinero que en estos momentos cuando estás comenzando el negocio no te, van a, no te van a generar ingresos. Y yo sé que en estos momentos hay dos o tres haciendo así con la cabeza como que sí, a mí me pasó eso mismo. Lo sé, estos son los casos que más me llueven. Personas que me escriben eh, muy frustradas y me dicen, Marisa, en verdad yo no sé si yo sirvo para esto de emprender. Monté mi tienda online el, el, hace un año y en un año, mira qué belleza de tienda yo tengo. Yo en verdad en un año no he vendido ni 500 dólares. Y ya la he invertido entre la tienda entre el logo, entre todo lo demás que he, que he adquirido para poder montar esa tienda por internet, entre una cosa y la otra he invertido 3, 5, 10, 20 mil dólares, me dijo una chica en el grupo pasado, me dijo Marisa, tú no me vas a creer. O sea, entrar a este programa es mi último intento. Ya yo llevo más de 20 mil dólares invertidos y yo no, tengo, yo no tengo ni un solo cliente. ¿Tú sabes lo que es eso? 20 mil dólares, mi pana. Hay gente que se gana eso en un año y esta chica en menos de un año había invertido 20 mil dólares dando palos a ciega, invirtiendo en activos de forma prematura. Y lo triste es que, pues sí, te llevas el aprendizaje, pero podría llevarte ese aprendizaje sin necesidad de, de desembolsar ese dinero. Esos activos que creó cuando ella ahora construye su negocio en el orden lógico que yo recomiendo, a lo mejor esos activos ni le sirven. Y te voy a decir por qué. Si tú, por ejemplo, creas una identidad de marca, un logo, y tú todavía no sabes bien ni cuál es, o sea, tienes una idea de lo que quieres hacer, pero no está aterrizada. Tú no has hecho un estudio de tu cliente ideal, no sabes quién es, no sabes sus gustos, no sabes sus preferencias, no sabes las emociones con las que conecta, no sabes los problemas que tiene que quieres resolver, no sabes lo que quiere sentir. Te vas a poner a hacer un logo que te guste a ti. Y no, señora, los logos, las marcas, las identidades de negocio se crean para que le guste a tu cliente ideal. El logo y la identidad no es para ti. Es para que sea atractivo a tu cliente ideal. Eh, y entonces tú vas a empezar, ay no, es que mi color favorito es el violeta, así que yo voy a hacer este logo violeta. Y como a mí siempre me han gustado las mariposas, pues yo lo voy a hacer con mariposas. Y como a mí siempre me ha gustado este, las flores de orquídea, le voy a poner una orquídea y empiezas a diseñar un logo para ti. ¡Error! Tú diseñas una identidad para conectar con tu cliente ideal, para que tu cliente ideal cuando lo vea diga, esta soy yo, esto es lo que conecta conmigo, esto es lo que me llama, ¿verdad? Entonces tú no vas a saber eso si tú no pasas primero por un proceso de, de identificar bien, no adivinar, identificar bien quién es tu cliente ideal. Lo mismo con tu página web. Las páginas web, las tiendas virtuales, los blogs, todas las plataformas eh, que se construyen en Internet como tu casita, ¿verdad? Eso va, eso lo vas a tener que hacer eventualmente, pero por ahí no se empieza. Cuando tú construyes estos sitios por internet, tienen el propósito de, de llevar tráfico, entiéndase por tráfico, eh, volumen de personas a visitar ese lugar con el fin de que hagan algo, de que se eduquen, de que naveguen, de que compren, de que eh, se prospecten, se registren en alguna página. Si tú todavía no tienes una comunidad, que vea tu contenido en las redes o que escuche tu podcast o que se relacione contigo de alguna manera, ¿quién va para tu página web? Cuéntame. ¿quién es, ¿Quiénes son esas personas que van a tu página web? No, Marisa, que yo voy a invertir en una estrategia de SEO para que mi página la encuentren cuando busquen por Google. Suelte con eso. Suelte con eso especialmente empezando. Porque empezando... Primero que las inversiones en SEO son poten, súper potentes y, y vamos a traer ¿verdad? expertos a hablarte de este tema más adelante, pero eso es en el largo plazo. Toma mucho tiempo a configurar y en el largo plazo y al final si te llega la gente que es, ¿cuál es la acción que va a tomar? ¿Cuál es el producto que vas a tener? ¿Cómo es el proceso? Te, te envuelves, es como, déjame explicártelo como en el plano físico, a ver si se explica mejor. Es como si te envolvieras decorando la tienda física, comprando el local, poniendo el setting más brutal. Pero tú no tienes a quién llevar a la tienda. Si, si fuera una tienda física, te este estás embollando con un diseñador de interiores, con un layout brutal, con un mobiliario brutal, con unas bolsas para, para empacar brutales, pero nadie llega a tu tienda porque nadie sabe ni, ni, ni de dónde es esta tienda ni, ni qué es lo que tú haces. Así que la tienda bella y preciosa, pero no vende. Pues lo mismo que pasa cuando inviertes en este tipo de activos antes de tiempo. Segundo error: no tener una hoja de ruta clara desde el comienzo del proceso. ¿Qué es una hoja de ruta? La hoja de ruta es un, un, una herramienta, un instrumento que se utiliza para guiar tus pasos, para saber eh, paso 1, paso 2, paso 3, en qué orden voy a ir realizando las diferentes actividades de construcción de un negocio, desde identificar la idea hasta empezar a generar clientes, ingresos. Yo recomiendo que tengas un orden lógico y que sea, aunque hay un orden, una secuencia que yo recomiendo, que de eso trata el taller, de esa secuencia, qué hacer en la etapa 1, en la etapa 2, qué no hacer, ¿verdad? Eh, si tú no tienes una hoja de ruta, vas a caer en cualquier cosa que aparezca, ¿verdad? Tú estás creando tu comunidad, pero aparece un curso de redes sociales, te vas a ir para el curso de redes sociales porque no tienes una hoja de ruta y no sabes en qué momento del proceso viene la parte de brincar con las redes sociales. Tú estás creando tu comunidad, tú estás empezando a construir, aterrizar tu cliente ideal, estás en las fases iniciales del negocio, te cae un programa de e-commerce, pues tú vas para allá a montar una tienda. Y se te olvidó que primero tienes que definir bien a tu cliente ideal. Te cae un curso de hacer anuncios en las redes, te vas para allá y te, te desenfocas, te pones a hacer lo que no tienes que hacer y ahí, ahí inviertes tiempo y dinero. Y cuando vienes a ver, te saliste de la ruta. Se te fueron tres meses aprendiendo, aplicando algo que todavía no te sirve, porque no tienes tráfico, porque no tienes una comunidad creada. Entonces, cuando llega el momento de vender, no vende. ¿Por qué? Porque no tienes una comunidad creada, no tienes a quién venderle. Eh, y número tres, error número tres, tratar de crecer antes de tiempo. Yo sé que tú quieres crecer. Este negocio tú no lo estás haciendo para que te pague el mínimo. Yo sé que tú quieres crecer y tú quieres eh, que esa facturación... Llegue a 10.000, llegue a 20.000, llegue a 50.000, todos, todos queremos crecer. Sin embargo, el crecimiento antes de tiempo puede ser un disparo a tus pies. ¿Has visto alguna vez que a un bebé de tres meses lo, tra lo traten de poner a correr en un maratón? ¿Verdad que no? Un bebé que no se puede sentar. Si no se sienta, no se puede parar. Si no se para, no puede caminar. Si no domina la destreza de caminar, no puede correr. Entonces tú estás en pañales con tu negocio, pero tú quieres ya escalarlo. Entonces viene, eh, te aparece el programa de crecer el negocio o de llegar a la facturación de yo no sé cuánto, allá te metes de nuevo, te saltaste el proceso de creación del negocio, te saltaste las etapas de fortalecimiento de esos cimientos del negocio y ¿qué viene pasando? Llega el momento de, eh, de, ¿verdad? de, de anclar esos cimientos, pero te desvías por empezar a crecer. ¿Y qué pasa si pones a un bebé de tres meses a correr un maratón? Número uno, no va a poder. Número dos, probablemente si lo obligas, lo que vas a hacer es atrofiarle su propio desarrollo. Le vas a atrofiar sus piernitas, le vas a atrofiar su espalda, le vas a atrofiar su crecimiento. Y eventualmente vas a tener un bebé no desarrollado, caminando mal, corriendo mal, y probablemente eh, ahora tengas que recoger para atrás y llevar a ese niño a terapia porque está atrofiado sus músculos, sus huesos, etc. Estoy poniendo un ejemplo un poquito crudo, ¿verdad? Pero no es distinto con tu negocio. ¿Quieres poner a correr el negocio a una velocidad cuando todavía los cimientos no están sólidos? Eh, no se trata de que quiero facturar tanto. ¿Tienes tú la capacidad de facturar tanto? ¿Tienes tú la forma de servirle a ese volumen de clientes? ¿Tienes tú los sistemas y los mecanismos para que ese, ese volumen de, de ingresos se sostenga? O sea, que si es inventario, tienes suficiente inventario para hacer esas ventas y que ese mes se acabó el inventario y tengas el otro mes para reemplazar. ¿No tienes todavía? Aprende a vender. 5 ventas al mes, aprende a vender 10 ventas al mes, aprende a vender 20 ventas al mes y después aspiramos a 50, a 60 ventas, a 100 ventas al mes. ¿Verdad? No estoy diciendo que no lo puedes hacer, pero es que cuando quieres crecer antes de tiempo, te desenfocas. El objetivo de crecer es expandir, crecer, ampliar la facturación, pero el objetivo de crear el negocio es construir cimientos sólidos, asegurarte de que conoces a tu cliente ideal, sobre todo. El primer activo, hablando de activos, el primer activo que tú debes construir en las fases iniciales de tu negocio no es la página web, no es el blog, no es el logo, no es el branding, el primer activo de tu negocio es tu comunidad, como que la comunidad Marisa. Bueno, vamos a hablar de eso. Esta semana voy a estar live. Todos los días de la semana, pendiente por ahí en las redes sociales, porque voy a estar hablando de este mismo tema de hoy, pero voy a, voy a ampliar un poco el tema de la comunidad, porque es un tema que levanta mucha pasión y a veces no se entiende bien. Una comunidad es un grupo donde las personas coinciden o se congregan de forma recurrente a compartir intereses. En el caso de un negocio, cuando vas a hacer un negocio por internet, es importante que tú. O pagues por acceso a una comunidad exclusiva, si tienes el budget para invertir en, en, que, en que otro te preste su comunidad, pero lo inviertes una vez y ya. O tú construyes tu propia comunidad y esa misma comunidad te da frutos. ¿Qué, ¿A qué me refiero con crear una comunidad? A crear un espacio a través de contenido que eduque o entretenga o inspire sobre el tema de tu producto o tu servicio, una página por Instagram, una página por Facebook, una página en TikTok, una página en YouTube, en alguna plataforma social donde de forma recurrente, escúchame bien, recurrente, consistente, de forma consistente ahí tú vas a compartir no contenido de lo bella que es tu vida, sino el contenido que hable de cómo lo que tú enseñas o haces o vendes o deseas vender mejora la vida de las personas. No oferta, no una página para hacer promociones como a veces me dicen. Ah, ya yo hice Instagram para promocionar mi producto. No, no, no. Tú haces Instagram para construir una comunidad. Y la comunidad tiene unos, unas cualidades. Una comunidad eh, no solamente es está compuesta de un grupo de personas, sino que son personas con mismos intereses o intereses similares. Y quien construye esa comunidad le da algo de valor para que las personas pasen por aquí todos los días. Por ejemplo, un, ejem un ejemplo de una comunidad en el plano físico que propicia que las personas vengan a comprar son las plazas, los centros comerciales. Estos, estos, por ejemplo, de los centros comerciales es tremendo ejemplo. Estos entornos crean un espacio comunitario donde las personas vengan a comer, a sentarse en el pasillo, a tomarse un café y le dan una excusa para que vengan aún cuando no vienen a comprar. Ahora, una vez pasas por la puerta, todo está puesto a propósito para que termines comprando en alguna de las tiendas. Por eso, cuando tú alquilas un espacio en un centro comercial, cuesta tan caro porque ellos te están vendiendo el acceso a la comunidad y sin acceso a la comunidad pues entonces tú no tendrías eh, acceso, ¿verdad?, a, a, lo que quieres, a lo que quieres hacer, a lo que quieres crear. Así que es importante que comprendas que la comunidad es lo primero que tú construyes. Y como diría un, un viejo amigo mío, el negocio no va a empezar cuando lleguen tus clientes. El negocio empieza como seis meses antes, como 12 meses antes. Y comienza con la construcción de tu comunidad. Si tú quieres dentro de un año, si tú quieres de aquí a verano tener un negocio facturando, empieza ahora a construir la comunidad. Y construir la comunidad no es poner ofertas, es regalar valor, es regalar consistencia de valor. ¿Qué es valor? A la hora de crear una comunidad, valor es información útil para que tu cliente ideal empiece a resolver su problema. Marisa, no entiendo ni pío. ¿De qué problema tú hablas? ¿Cuál problema? ¿Qué cliente ideal? Por eso tienes que venir al taller. Esto es el tema, este es el corazón de la información que vamos a estar compartiendo en el taller. A diferencia de aquí en el podcast, te lo digo en dos o tres minutos, por allá en el taller, son cinco módulos de educación con hojas de trabajo descargables para que tú identifiques bien y aterrices cuál va a ser tu idea de negocio, aún si no tienes una idea clara. Esa idea la lleves al papel, la lleves a una hoja de ruta, la puedas romper en su parte, ¿verdad? Puedas empezar a construir una comunidad y, y esa comunidad construirla con miras a que se convierta en una fuente de clientes. Y luego, ¿cómo logran esos primeros clientes? y ya una vez tienes clientes, ¿cómo multiplica los ingresos? Y después, eventualmente, hablamos de expansión hablamos de crecer y en el caso de las que tengan un empleo aquí ese es el momento de pensar ok ahora puedo pensar en renunciar a mi empleo porque tengo los ingresos suficientes como para pagarme mi sueldo y mi paquete de compensación actual y como quiera todavía el negocio tiene con qué o sea, tiene para pagarme a mí y, y se sostiene verdad eh, ahí estamos listas para emprender y cuando ese, perdón para renunciar y cuando ese momento llega ya no es forzoso es casi natural es obvio es como que se cae de la mata que ya no tiene sentido sostener este empleo mientras estoy haciendo todo este dinero por acá. Y esa es la transición a la que yo le llamo la renuncia feliz, ¿ok? Así que, eh, habiendo dicho eso, voy a cerrar el episodio porque yo podría seguir hablando dos horas más de este tema, pero voy a continuar la conversación mañana. Toda la semana voy a estarte hablando de estos errores, de cómo podemos empezar a construir estas comunidades, cómo podemos empezar a añadir valor, cómo podemos. Aterrizar una idea de negocio, cómo podemos identificar al cliente ideal. Toda esa conversación que la voy a abundar en el taller la vamos a estar teniendo durante esta semana, así que por nada del mundo te vayas a quedar fuera. Si no te has registrado, hazlo ahora, créeme que después se te olvida. Entra a empezatunegocioline.com. En las notas del episodio está el enlace. Te registras por ahí, rapidito, buscas el email, confirmas el enlace que está dentro de ese email y listo, ¿ok? Que tengas un feliz inicio de la semana, si el episodio fue valioso para ti, déjamelo saber, déjamelo saber porque quizá el live de hoy lo hagamos entonces de este tema eh, y si yo veo que te gustó, pues sácalo un screenshot y lo puedes poner en tus historias de Instagram, me tagueas como arroba renuncia feliz y con eso ya yo sé que el episodio está gustando, el tema está gustando y yo puedo entonces hacer un live de este mismo tema, como igual si no, hacemos un live de otro tema, pero seguro, 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 todos los días de esta semana vamos a estar live una o dos veces al día. Así que pendiente a las redes sociales. Al mediodía, generalmente, esa primera, eh, ese live eh, recurrente al mediodía hora de Puerto Rico, ya luego podría haber un live más tardecito o bien temprano en la mañana. Ese segundo live va a fluctuar. Pero tú pendiente, ¿ok? Pendiente. Si no me sigues en Instagram, por allá estoy como @renunciafali en Instagram. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.